Por fin llegó el momento y dio inicio una nueva edición de Papirolas, el festival creativo para niñas, niños y jóvenes. La cita en esta ocasión es del 4 al 8 de octubre. Durante 28 años se ha formado un espacio multicultural, educativo e innovador, con el objetivo de fomentar la lectura en los más pequeños. Papirolas ha evolucionado gracias al trabajo conjunto entre todas las instituciones, empresas que cooperamos para lograr este sueño, que contribuye a que nuestras infancias y adolescencias tengan espacios seguros que repercutan positivamente en su desarrollo físico e intelectual. Personajes mitológicos como sirenas y tritones, así como animales que habitan el océano, bailaron al ritmo de música caribeña durante el inicio del festival. Además, se desbordó el color y la energía con la interpretación del ballet folclórico infantil de la Universidad de Guadalajara. Estamos seguros de que incentivar las actividades culturales e educativas desde una perspectiva lúdica e innovadora, como lo es Papirolas, es una de las mejores formas de contribuir a la edificación de una sociedad más justa, más equitativa y más tolerante. Es hacer un llamado para encontrarnos en torno a las maravillas del mundo marino, al que nos sumergimos a través de talleres, exposiciones, juegos, espectáculos y actividades sensoriales. En esta ocasión, el Festival Papirolas cuenta con 50 stands, 11 pabellones, 30 talleres de diversas disciplinas, 8 exposiciones y 19 espectáculos para los niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión se llevará a cabo en honor al exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien fundó el festival en el año de 1995. Con imágenes de Fausto Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV.